Noticia de última hora: demanda millonaria de Tamara Falcó e Íñigo Onieva a Carmen Lomana tras anunciar fecha de divorcio. ¡Qué fuerte! Carmen Lomana, que parece que no está muy contenta con esta boda, pues vamos, los ha puesto a caer de un burro. Luego dicen aquí un poco de los canales de salseo, pero este corazón clásico también tiene sus peculiares ajustes de cuentas. En este caso ha sido Carmen Lomana quien ha hecho unas declaraciones bastante, para mí, desafortunadas. Bueno, yo es que estoy oyendo absolutamente de todo. La verdad es que a mí el tema de Tamara e Íñigo me aburre un poquito. Pero dicho esto, tampoco me parece bien que, como no hay temas, se hable de que cuándo se van a divorciar, de que cuidado Tamara a ver con quién tienes hijos. Todo esto se está oyendo en programas de televisión que ahora tocan estos contenidos un poco más clásicos de la prensa del corazón. Y en el caso de Carmen Lomana, le ha dicho que bueno, que Tamara ya ha demostrado que no tiene escrúpulos, que se puede casar con el mismísimo Lucifer, porque claro, todo depende de esas cifras que le van a pagar en la revista Hola por la exclusiva de su boda. A mí me parece desde luego una vergüenza todo este tipo de afirmaciones. Es verdad que ha sido, bueno, pues es una boda polémica, pues porque hace menos de un año, hace medio año para ser concretos, rompieron por una infidelidad de él. Luego Tamara volvió con él en Navidades y desde ahí, bueno, pues se han ido posicionando. ¿Se puede hablar de esto? Sí, pero yo creo que ya llega un momento en el que las faltas de respeto se están haciendo más que notables con esta pareja, que los están cogiendo ya prácticamente como un meme. Los programas de televisión están escudriñando todo, detalles absurdos que yo creo que no nos interesan a absolutamente nadie. Pero bueno, Carmen Lomana no está invitada a esta boda, evidentemente, y se ha atrevido a decir que bueno, que el matrimonio va a durar como mucho 1 o 2 años. Dice, tengan o no tengan hijos, yo espero que no, pues no va a pasar nada si tienen hijos. Quiero decir que son personas de posibles y bueno. Pero bueno, el caso es que son declaraciones bastante desafortunadas. Seguramente objeto de demanda, porque yo creo que aquí con estos dos se están traspasando ciertos límites. Y bueno, pues ya veremos un poco qué es lo que pasa. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.